got one more problem with you, girl. Hey. Buen día, bienvenidos a Mañanas Informadas. Llegamos a viernes, viernes 9 de agosto. La Belu. Hola Mari, ¿cómo estás? Bienvenidos a todos en esta jornada. Sí, finalmente esperado, ¿no? Este día viernes, con mucha información, mucha actividad para realizar este fin de semana para aprovechar. Exactamente, mucho frío en esta mañana, pero se va a venir un lindo fin de semana. Ya Belén nos va a contar todos los detalles del tiempo. Y este viernes tiene una especialidad, si se quiere, es muy especial para mucha gente que ha organizado un lindo fin de semana en Jujuy. Hay mucha gente que eligió irse al norte, hay grupos de turistas ya programados que vienen también de otra provincia, así que bueno, le vamos a dar la bienvenida. Ya se pudo observar un grupo de ellos en una de las estaciones de servicio que se iban para el norte. Y hay mucho movimiento y también aquí hay actividades para realizar, porque hoy va a estar comenzando la sexta edición de la Feria Campesina en Ciudad Cultural. Allí cantidad de productores que vienen de las distintas regiones a exponer sus productos, también talleres. Jornadas que comienzan a partir de las 8 de la mañana hasta las 20 horas, tanto en el día de hoy como mañana. Y para tenerlo en cuenta, es libre y gratuito, que todos se pueden acercar. Además, es muy bueno ir ahí justamente también para buscar precios. Claro. Opciones de distintos productos. Productos locales, conocer un poco más también, pero es muy bueno estas ediciones para ir viendo precios, para tratar de ahorrar un poco. Hay todas las propuestas, muchas alternativas y de todo lo que se quiera ver y conocer, así que aprovechar y conocer lo que hacen nuestros emprendedores y el resultado de todo ello acá en esta Feria Campesina. Exactamente, y para tenerlo en cuenta también que hay líneas de colectivos que van a estar cambiando su recorrido, porque punto estratégico de paso es Ciudad Cultural, así que también para tenerlo en cuenta en el día de hoy y mañana van a poder disfrutar de eso. Y hablando de disfrutar, ayer teníamos aquí el lanzamiento, la visita de la Feria del Libro para que puedan ir hasta el próximo 18. Y también para tenerlo en cuenta a los conductores, más que nada, que en el radio, sobre todo en la zona del Senador Pérez, a tener en cuenta que no se puede estacionar o hay ciertas alternativas. Entonces, por ejemplo, uno se pregunta, ¿qué está ocurriendo? Bueno, allí en la Sociedad Española se lleva a cabo la nueva edición de la Feria del Libro y por ende hay ciertos inconvenientes o distintas formas de planificación en cuanto allí a los estacionamientos. Bueno, y como cada 9 de agosto también se conmemora el Día Internacional de Concientización sobre el Abuso y Maltrato Infantil, una fecha para tener en cuenta. Como consecuencia de esto, se va a llevar a cabo una caminata a partir de las 10 de la mañana desde la Fuente de los Estudiantes del Parque San Martín. Desde allí van a partir. Y este es un tema muy sensible, muy importante para tener en cuenta y estar atentos. El maltrato infantil existe. Muchas veces se termina de conocer en un establecimiento. La maestra es la que se da cuenta de esta situación tan fea en muchos casos, porque generalmente es dentro de la familia cuando suceden estas cosas. Se vio evidenciado, digamos, se viralizó o se vio con mayor claridad durante pandemia. Realmente fue una época muy dura para los niños, los adolescentes. De todas maneras, hay que estar muy atentos, tener en cuenta esto y cuidar a nuestros niños. Así que van a haber muchas actividades en este día para reflexionar y tener conciencia de la importancia del cuidado de ellos. Y por otro lado, en el plano educativo, a tener en cuenta, porque la semana que viene hay medidas de fuerza desde las universidades. Hablábamos al respecto que en distintas partes, ¿no?, del país no ha comenzado el segundo cuatrimestre, están evaluando, bueno, ahora medidas de fuerza ya anunciadas.
paradas. A Adiunju que va a estar adhiriendo también, teniendo en cuenta los días 11, 12 y 13, estas medidas de fuerzas, cartelazos también que van a estar complementando y remarcando desde el anuncio, ¿no?, que ya la semana que viene también existen nuevamente estas reuniones de paritarias, comenzando con los docentes, después comenzando con el sector de la salud y así una seguidilla para ver, ¿no?, si pueden llegar a un acuerdo teniendo en cuenta siempre el tema de los salarios, de las mejores condiciones, sobre todo por los números que se dan a conocer desde la inflación, que no van equiparados, ¿no?, con la realidad que transitamos en el día a día. Y sobre este reclamo, mañana sábado va a haber asamblea por parte del gremio del SEDEMS, van a hacer una evaluación de cómo fueron las medidas de fuerza esta semana, recordemos que fueron de 2 días, el tema fue en el ámbito secundario, van a evaluar las medidas y también van a definir cómo seguir. Hay que ver qué es lo que deciden, porque ya hay un anuncio, como decías, Belén, de reunión de paritarias y volver a negociar acerca de lo presupuestario. Así que habrá que ver cómo sigue. Y en el plano deportivo vamos a hablar, porque ya seguramente comenzó el partido de las Leonas. Vamos a seguir el minuto a minuto ante Bélgica por una medalla. Toda la esperanza, la expectativa de que las Leonas puedan depositarse en el podio y lograr la tercera medalla para nuestro país, teniendo en cuenta la de Maligno, que va a ser el abanderado ahora del evento de clausura de los Juegos Olímpicos, así que está viajando de nuevo para Francia. Y después, bueno, lo que fue la medalla en la jornada de ayer, la medalla de plata de los regatistas, así que estamos ahí a la espera de poder lograr la tercera medalla para nuestro país. ¿Y aquí terminan nuestras expectativas o hay más posibilidades? Hoy hay semifinal, no sé cómo habrá quedado, pero es como justamente ya un poco cerrar, ¿no? El balance que se hace respecto de esta presentación de los Juegos Olímpicos, bueno, estas medallas. No vamos a decir nada, pero hay mucha expectativa con las Leonas. Ay, sí. Bueno, ya vamos a ir. Se lo merecen. ¿Empieza ahora? Sí, ahora. Debe estar jugando. Ahora vamos a seguir el minuto a minuto y toda la producción va chequeando cómo va el marcador, así que vamos a ir comentándole a todos ustedes cómo va este partido. ¿Y en el deporte local qué tenemos el fin de...? Tenemos Liga Jujeña, que ya ha comenzado con algunos partidos. Vamos a repasar Gimnasia, porque hoy entrena y ya por la noche, 21 horas, va a estar viajando vía terrestre a Paraná. Vamos a repasar el equipo que tiene en mente el técnico Matías Módolo. Un Paraná sí, que viene con muchas bajas. Muchas bajas tiene el técnico y además viene arrastrando 3 derrotas consecutivas. Ajá. Está en la zona de abajo, así que es fundamental para ellos sumar. Y por claro, el lado de Gimnasia, seguir por esta senda, hace 7 partidos que no pierde. Buenísimo. Así que tiene un envión importantísimo. Así que todos esos temas vamos a estar repasando hoy aquí en Mañanas Informadas. Muy bien, pero para eso tenemos que ver cómo va a estar el tiempo. Va a ver qué nos ponemos, si nos abrigamos. Hoy, por lo pronto, ¿qué vamos a hacer? ¿Qué planes tenés para hoy, Mari? ¿Tenés alguna salidita por ahí? Tengo tantos, Belén. Uy, tenés que elegir. No sé por dónde voy a empezar. Ay, quiero ir a todos. Esa agenda cargada. ¿Tenés que cumplir con todos? Con todos. Bueno. Desde las 2 de la tarde en adelante. Y por la noche, abrigate. ¿Sí? Sí, sí, un poquito. Pero vamos a ir repasando. Porque estaba súper despejado ahora, o por lo menos era lo que mostraba cuando venía tempranito, iba a despejarse. Así que me imagino la noche. Fría, anoche mucho frío. Mucho frío, no sé, yo estaba durmiendo tempranito. Calentita. Bien, calentita. Con medias. Con todo. Sí, viste, bueno, hacía frío. Bien abrigada. Hoy me decían, Delphi aquí me comentaba, sí, tuve que sacar la frazada de nuevo. ¿Y qué lo había guardado? Y algunos por ahí guardaron, dijeron, nada, dejo esta livianita, no va a ser tanto frío de nuevo. No, 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 estamos en invierno. La podés por ahí dejar cerquita. Como, no la guardemos todavía. Claro, no la embolsemos con la naftalina y la dejemos ahí. No la guardemos, claro, no, no, no. Estamos en invierno y van a haber días fríos. Sí, siguen, siguen, sobre todo. Anoche estaba muy frío. Más que nada las mínimas. Después comienza como sí, a ascender, pero tempranito hay que salir abrigaditos. Con gorrito. Y de noche tapaditos. También. Con gorrito. He visto mucha gente con guantes también. Ruana, bufanda, todo lo que tengas. Con el unicornio, viste, completo. Qué lindo ese. Todo eso así abrigadito. Y si es polar, mejor. Hay eso para estar en la casa. Hoy vi una pareja que se despedía y ella estaba con su unicornio. Y le estaba despidiendo a su pareja. A su, claro. Novio, marido o pareja. Sí.
o pareja. Sí. Me estaba despidiendo. ¿Y qué es lo que quería resaltar? El unicornio. Claro, sí, toda abrigadita, lo acompañaba él en la motocicleta, como corresponde, con el casco. Ay, qué romántico, me muero de amor. Despidiéndolo, porque otra persona, ¿qué hace? Se queda en la cama así. Adiós. Desde la cama. Que te vaya bien, cerrá con llave. ¿O no? Hay despedidas y hay despedidas. Ah, y es como que él la llevaba. No, ella salió a la calle a despedirlo a la pareja. Y estaba con el unicornio. Es un montón. No, no había entendido. ¡Qué amor! No es que ella te estaba por subir y se iban. No, ella es abrigadita. Salió así, a despedirlo. A despedirlo. Por eso, con este frío, mirá quién sale a despedir. No, nos despidamos adentro. ¿Qué año? Claro. Adiós. No. Antes no abras la puerta, no abras nada. Qué insensible que sos, DJ Diablo. No tenés corazón. ¿Cómo vas a salir a despedir? Bueno, son gestos. No, sí, me encanta. Pero tenés que tener el unicornio. Porque sin unicornio no podés salir. Salís con toda la frazada. Envuelta. Qué linda. Y después te volvés a acostar. Esos detalles que llenan el alma, ¿no? Sí, cierran muchísimo. Me encanta, sí. Espero que lo valoren, señor. Esperemos. Que se acuerde que en un momento de tanto frío ella salía a despedirlo. ¿Viste? Porque a veces por ahí uno naturaliza las acciones. Sí, es verdad. Y uno desde afuera observando, de chusma. Antes salías porque ahora no, y empiezan todos los reclamos. Claro, ¿viste? No. Aparte te tienen que surgir esas cosas. ¿Viste? Si antes hacías algo y ahora no, será por algo. Pero cuando te lo empiezan a reclamar y es... Hacerlo por obligación no sirve. No, obvio, tiene que nacer. Entonces, si ella sigue saliendo con su unicornio varios inviernos, es porque algo bueno estás haciendo. Sí, seguramente. Claro. Vamos a recorrer. No, ya sabía que iban a decir eso. Tiene culpa. No. Acá son unos mal pensados. Sí, no tienen corazón. Esa ovejita, no sé qué puso Mauri. Sí, Mauri puso. Estoy muy contenta, José, volviste conmigo. Sí, cierto, está romancito acá. Bueno, Belu, vamos con el tiempo. Ponele más emoción, María. Está romancito acá, dijo. Román, qué lindo. No me extrañes. Es que Román no me avisa si pasa algo en mí. En cambio, Josecito sí, bueno. Estoy muy contenta por este viernes. Lo vamos a capacitar, vamos a hacer una jornada de formación para Román. Vamos a ver, y seguimos ahí observando que realmente está el tiempo hermoso. Y a este ritmo, porque hoy es viernes. Viernes de pausa activa. ¿Estás preparada? No sé qué ibas a hacer. Tenés mucho, bueno, después me ampliás. Después te cuento, Mari. ¿Es acá en la capital? ¿En dónde? ¿En el interior? No. Actividad. No tengo nada de planes, por eso no conté. Ah, bueno. No, porque digo, depende de la zona donde vamos. Con el tiempo me vas contando. Bueno. ¿Por lo pronto? ¿No tenés organizado irte al norte, por ejemplo? No sé, por ahora no. Por ahora no. 4 grados en estos momentos. Acá. Allá. En San Salvador. En San Salvador. Hace mucho frío. La máxima de hoy, 16 grados. Mira, pero el cielo divino. Hermoso el cielo, despejado. Solcito acompañando. Mañana aumenta un poco la temperatura, hablamos de una máxima de 19, mínima de 2 grados. O sea, si Mari vas a volver tarde... Sí, voy a volver tarde. Capaz que vuelvo con los 2 grados, ¿no? Bueno, abrígate, por favor. El domingo comienza a aumentar un poquito. Ahora una máxima de 22, mínimas de 4. Las mínimas siguen siendo bajas, así que no guardemos ni el camperón. Delfi, no guardes el acolchado tampoco. Nada. Tenerlo todavía ahí a mano. Porque así va a estar el tiempo. Y este ritmo. Nos vamos. ¿A dónde nos vamos? Nos vamos al norte. ¿Qué es ese tema? Brazada de tigre. ¿Dónde salió? Brazada de tigre. Brazada de tigre. Son tremendos. Llegamos a Purmamarca. Aquí estamos con nuestros vecinos de Purmamarca. Besitos grandes a todos. Y marca 1 grado en estos momentos. Cielo despejado. Máxima de hoy 10 grados. Y mañana aumenta la temperatura. Sí, está lindo para disfrutar. Si querés ir a tomarte unos matecitos
almorzar, escuchar un poco de música. Pero espera que caliente un poquito el sol. De disfrutar. Mañana vamos a alcanzar los 20 grados, así que va a ser una jornada realmente agradable. Con un cielo despejado. Hermoso mañana. Y el domingo desciende un poquito la temperatura, pero igualmente es hermoso. Ese paisaje es un adicional para disfrutar. Y este ritmo, calentando motores hoy en esta pausa activa que tenemos. Espero que estés preparada, Mariana. Pausa activa, ¿qué va hoy? Hoy un sorpresón. Hoy es al estrellato. Yo quiero bailar cumbia, Belén. Bueno, vamos a agendar. La producción agenda todo. Y seguimos recorriendo a este ritmo. Vamos a Tilcara. ¿A dónde nos vamos? Qué hermoso, Tilcara, mira. Qué lindo. 7 grados. La temperatura actual, máxima de hoy, 15 grados. Cielo despejado para la zona. Mañana también aumenta la temperatura. Las mínimas van a ser bajo cero, con cielo despejado para la zona de Tilcara. Qué hermoso paisaje. Hola, vecinos de Tilcara, ¿cómo están? Hay muy poco movimiento, lo que podemos ver desde acá, Belu. Muy poco. En la ruta nada, mira, por lo menos no se ve. No observamos tanto ahora. No. Qué en lindo. Época de vacaciones, mucho más, ¿no? Mira, ahí hay unas nubes. Ahí hay un autito. ¿Las ves? Están ahí, flotando. ¿Quién? Las pinceladas. Las nubes. Pensé que el autito. No, el auto no, Mari. Por ahora no. Y seguimos. ¿A dónde nos vamos? Nos vamos a la Quiaca. Dale. Qué frior va a ser ahí. Ay, sí, préstame el unicornio. 4 grados bajo cero. Para la zona, máxima de hoy 15 grados. Cielo despejado. ¿Las ovejitas sentirán frío? No tanto. ¿Qué onda? ¿Viste que tienen ellas? Sí, protección. Para protegerse. Su protección para protegerse. Tienen que estar muy protegidas. Mañana sin mirar condiciones. Las máximas no van a superar los 14 grados. Y las mínimas entre 3 y 6 grados bajo cero. ¡Ay, qué frío! Para la zona, sobre todo para este fin de semana. Un beso para nuestros amigos y amigas de la Quiaca. Y está nublado. ¿Cómo está ahora? Despejado. Qué bueno. Generalmente en esa zona. Uno afronta diferente el frío así, ¿no? Siempre está el solcito. Y ahora salimos. Ahora nos vamos al ramal. Llegamos a San Pedro. En una avioneta nos vamos. Ah, ¿hoy fuimos en avioneta? Sí, así llegamos rápido. Sí, es verdad. 7 grados. La actual en San Pedro, máxima de hoy 18, cielo despejado también, mañana similares condiciones. El domingo comienza a ascender la temperatura, podemos alcanzar una máxima de 24 grados. Las mínimas son bajas, se mantienen entre 4 y 6 grados. Y temperaturas que van en el ascenso ya a partir del día domingo para la zona de El Ramal. Invitamos a todos a que se sumen en nuestro canal de YouTube. Y hoy hay sorpresas. Hay sorteos de nuevo, así que estén atentos. ¡Ay, buenísimo! Y vamos a estar entonces con el sorteo del bingo. Así es, bingo. 400 millones en efectivo a repartir, chicos. Así que tienen que poner nombre, apellido y documento. Exacto, se empiezan a sumar a nuestro canal de YouTube. Y en un ratito repasamos los mensajes que ustedes nos dejan. Ese amor de la cabeza, y este tonto corazón no me lo deja. Me dice como él no hay otro, me llena de recuerdos locos, y no lo puedo olvidar, y no lo puedo olvidar. Díganle. Y se realizó un informe de la Universidad Católica Argentina. En el mismo se destaca que el núcleo de pobreza en San Salvador de Jujuy, la ciudad de Palpalá, alcanzó el 54,7%. Este estudio con la finalidad de conocer cómo está la situación en cada uno de los lugares, se trabajó y apuntó específicamente a San Salvador de Jujuy y la ciudad de Palpalá.
Se trata del trabajo realizado por el Observatorio de la Deuda Social Argentina, ODSA, dirigido por la Universidad Católica Argentina, UCA. El índice de pobreza en el aglomerado Jujuy-Palpalá fue de 54,1% durante el primer trimestre de 2024. El informe que utiliza la base de datos de la encuesta permanente de hogares publicada por el INDEC muestra que el índice de pobreza en el país llegó al 54,9% y la indigencia al 20,3% durante el primer trimestre de este año, por lo que la Universidad Católica Argentina, UCA, ratifica que en comparación con los datos del primer semestre de 2023, donde los hogares pobres eran del 29,6%, 40,1% de las personas, y la indigencia estaba en el 6,8%, es decir, un 9,3% de las personas, los niveles de pobreza registran un aumento de 14,8% en cuanto a las personas pobres y un 11% para la indigencia en 9 meses. Desglosando los datos, el aglomerado urbano más pobre del país es Gran Resistencia, Chaco. Allí el índice escala hasta el 79,5% en pobreza y la indigencia al 38,6%. En contrapartida, la ciudad de Buenos Aires registra el menor nivel de pobres del país con un 25,5% y una indigencia también menor del 8,5%. Y las universidades nacionales convocaron a un paro los días 11, 12 y 3, hablamos un paro de 72 horas, y a nivel nacional ya manifestaron que no va a iniciar el segundo cuatrimestre. También habrá medidas los días 20 y 21, están evaluando al respecto, sobre todo visibilizando el inconveniente que hay en cuanto a los salarios, y Adiunju justamente va a adherir a esta medida de fuerza. Para los próximos días, 12, 13 y 14 de agosto, con cese total de las actividades docentes, la medida fue resuelta por la federación que nuclea a los educadores e investigadores de todas las universidades nacionales y la central Jujeña adhirió. Queremos destacar la extrema situación en la que hoy nos encontramos los trabajadores de las universidades nacionales. El gobierno nacional se niega a convocar a la paritaria salarial y abordar la urgente necesidad de una recomposición real de los ingresos. Remarcaron desde el gremio que representa a los integrantes de la Universidad Nacional de Jujuy a través de las redes sociales. Hace unos días, el Ministerio de Capital Humano de la Nación, mediante un comunicado, negó el deterioro salarial y afirmó en forma provocadora que hubo una recuperación del 71%. Este gobierno en 7 meses licuó el poder de compra del salario docente en un 55%, fue lo que plantearon. Asimismo, afirmaron, nuestra federación, la Canado Histórica, viene denunciando sistemáticamente la caída de los salarios netos de la mayoría de los docentes universitarios por debajo de la línea de pobreza atribuida a las medidas del gobierno del presidente Milei, como la devaluación y liberación de precios en diciembre de 2023, la que trajo, ¿no?, como consecuencia una inflación histórica del 125,5% entre diciembre y junio, mientras que las actualizaciones salariales decididas de forma unilateral han sido siempre por debajo de esos valores. Adiunju convocó un paro de 72 horas.
aquí estamos, lo que vamos a sortear, aquí tenemos los bingos. Hoy hay dos, queridos amigos y amigas, dos bingos para que puedan participar. ¿Qué tienen que hacer? Poner nombre, apellido y documento. Exactamente, así que la única forma para que se los lleven es que participen en nuestro canal de YouTube, así que dejan los datos, no se olviden. ¿Y qué van a tener? 40 millones de pesos en efectivo, 21º Bingo Club Zapla. En premios a repartir, además, 10 premios extras con el cartón, 200 mil pesos. Sortea el día domingo, este domingo a partir de las 19, gracias Nahuel, por Canal 7 de Jujuy, a participar. Perfecto, y es por eso que vamos a ingresar a nuestro canal de YouTube, porque ahí justamente nos tienen que dejar todos los datos para ustedes poder llevarse uno de estos bingos. Vamos, inmediatamente abrimos redes, entonces aquí está... Noticiero Canal 7 de Jujuy, no se olviden, así se suscriben, nos dejan mensajito, le dan me gusta y todo absolutamente como ya... Darío, que habilita, dice, por fin es viernes. Hola, Darío. Dice, buen viernes. Mariana, Belén y todo el equipo que hace Mañanas Informadas, buen día a todos ustedes. Les deseo un excelente programa y un bonito fin de semana. A cuidarse mucho. Me encanta. Cambio y fuera. Me encanta el cambio y fuera. Cambio y fuera. Darío, buen fin de para vos también. Y Daniel ¿qué dice? Hola, buen día, Mariana y Belén. Les deseo un buen fin de semana. Aunque a veces no pueda mandar mensaje, siempre veo su programa. Las quiero mucho. Ivana, gracias. Nosotras también. Gracias, un besote. Carlitos, nuestro amigo, dice... Hola, buen día, Marianita y Belén. Qué lindo color azul de Belén. Como el tema musical de Cristian Castro. Azul como mar azul, na, 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 na. Que llena así, de amor. Así, así, es buenísimo azul, el tema ese. Azul. Azul. Bueno, ¿cómo? Ahí está. El que dice acá, Margarita está con el color marrón de hojas secas. Está dejando ya lo, el otoño. El invierno. Estamos en invierno. Y de a poco vamos llegando a la primavera. Sí. Qué lindo tema ese, me encanta. Azul, el es azul como el mar azul. Hace tanto que no lo escuchaba, pero está es muy un montón. Bueno. Ahí está. Este amar, sí lo sabes bien. Este amar azul lo conozco bastante bien. Cero grados, dice, en Villa Jardín de Reyes, Carlitos. ¡Ay, qué frío! Bueno, abrigarse mucho. Una buena chocolatada, un café con leche. Qué rico, un café chocolatada. Calentito. ¿Eh? Me gustó esa opción de chocolatada. Sí. Daniel dice, hoy se cocina guiso de arroz en mi olla grande. Somos 7 personas para comer y eso que no conté a mi nieta Milena, de 4 meses, pero cuando cocino guiso me sale como para un regimiento. Uy, qué rico. Las quiero, nos dice Ivana. Gracias, Ivana. Qué rico. Hoy está para un guiso de arroz, sí, tal cual. De fideo, de lenteja, pastel de papa, de arroz. ¿Polenta? También. También. Polenta no. ¿Por qué no le gusta la polenta? Hay mucha gente que no le gusta la polenta. Nahuel, Florencia. No, muchos chicos. Hacemos una lista así y la mayoría no elige polenta. ¿Por qué? No sé. Mirá que hay distintas formas de hacerla también, sí, ¿no? Hay algunos que lo hacen con leche, otros le ponen aceite. Algunos la hacen como pastel, claro. Rellena. Otra es como más durita, otra sale como más espesa. Sí, tal cual con queso. Es riquísima. Sí, es riquísima. Carne molida, una salsita. Oh, aquí. Pero hay mucha gente. Polenta, que no le gusta. Josecito. Sí. Y yo te polenta también, dice. Bichi polenta. Tiene que ver que sea viernes. Con mucho ¿por qué queso? No polenta el viernes? Y porque capaz que el viernes da como para comer algo. ¿Qué? Comida que te alegre. Algo más rico. Pero ¿y si la polenta te hace feliz? Y no sé. Claro, dice algo más elaborado, como. Algo pulsudito. Lo que pasa es que si no te gusta la polenta, no te va a hacer feliz nunca. Ni el lunes, ni el martes, ni el miércoles, ni el jueves, y ni el viernes. Y no es tan fácil hacer polenta. Sí. Para mí no es fácil, porque hay gente que no le sale como el punto. Si no te sale como, viste, tenés que medir bien para que no te quede como una sopita, después no te quede tan dura. O sea, no es tan... Tenés que tener como un punto es medio. Es fácil la polenta, es lo único que sé hacer. Bueno, a mí me sale... Claro, mira, la polenta es mágica, Belén. ¿A vos cómo te sale? La que es mágica. Claro, pero vos, ¿cómo la haces vos?
No, no, no hago el pastel. Hago la que es ¿Pero media cómo te queda? Espesa. Media espesa. Con queso, súper rica. Viste que encima de la polenta es como que tenés que en el momento ya, porque si no se hace, queda un masacote, ¿viste? Y siempre mezclando, echando de a poquitito para que no queden grumos. Después no la podés pasar, ¿viste? Claro. Bueno, ricas, lindas opciones. Gracias. Ahí ¿dónde están, están participando. Por aquí, bueno, Carlos dice: hola chicas, están invitadas a ver el torneo de Ñucón que organiza la Dirección Municipal de Alto Comedero. Mañana a partir de las 9. Ay, qué bueno. Vamos agendando ahí multiespacio, Jorge Cafrune. Gracias, Carlos. ¿Dónde estamos, Belu? Sergio, que participa. Quiero participar por el bingo. Perfecto. Dejaste todo, Sergio, muy bien. Funciano también. Horacio también. Lidia. No, falta la ahí está. Bien. Bien, Lía todo también. Bien. Muy César, bien. César, también estás anotado. Mira María, ¿qué dice? A ver, hola, buen día. Los vemos desde Ezeiza, en vivo por YouTube. ¡Ay, qué lindo, María! ¿Y dónde te vas desde ahí? ¿Será que se va a tomar un avión? ¿O vive en la zona? ¿Cómo está Buenos Aires? Viste que está frío, con sí, lluvia. Está frío. Está muy frío. Qué sí, lindo. Bueno, un beso grande para vos. Gracias por tu compañía. Sabrina también participa, Ivana también. Muy buenos días. Iniciando las noticias con ustedes, nos dice Daniela. Gracias, Dani. Besotes. Bueno, muy bien. ¿Dónde estamos? Ahí está la manito. Dice, buen día, mañanas informadas. Todas las mañanas las vemos con mi paciente. Quisiera participar por el sorteo, Adrián. Ajá, con el paciente. Un besote. Bueno, un beso grande, grande. Al paciente que se recupere, será, ¿no? Le mandamos un beso. Un beso sí. Muy grande. Y por aquí nos dicen, buen día, chiquillas hermosas. Saludos. Desde el sur, de Ushuaia. Está nevando, muy fresquito. Uy. Mariana, seis como de 15 años. Ahí está, está hermosa Mariana, cada día más linda. Estás hermosa, Mariana. Gracias. Hay un besito, entonces. Imagínate el frío que debe hacer en Ushuaia y con ahí. Nieve. Paso. ¿Sí, no? No. ¿Bariloche? Tampoco paso. ¿En serio? Sí. No me gusta el frío. Sí, yo no sé. Prefiero ir en verano. Pero dicen que es distinto. Que no, es un frío seco, que te abrigás y no sentís. Ese viento, no te lo... Tenés que ir con paso a montaña. ¿Conocés? Sí. Ah, entonces está bien. Es tremendo. Autorizada, palabra autorizada. Yo no fui, así que no sé, pero dicen No, que ese viento es como que no te dan ganas... Yo que encima soy friolenta, no te dan ganas ni de recorrer nada. No hay nada. Ni chocolate que te compense el frío que hace. Bueno, eso está bueno. Lugar que vas, un chocolate. Sí. Qué rico. En todas las formas. Qué rico. El chocolate como una chocolatada, alfajor, chocolate en barra. Chocolate en rama, bomboncitos. Qué rico. No sé si vas a conocer algo, pero a comer. A comer, sí, en todos seguro. Los lugares. Ahora no sé cómo será, pero en su momento vos ibas a cada lugar y te... Era probar en cada lugar que ibas chocolatito. Ahora no sé, viste cómo es la situación económica, si hay ese tipo de exhibición. Ah, también. Pero antes vos ibas, comías gratis, digamos. Bueno, está bien. Bien. Hay que buscarle opciones. Exacto. También, claro. Sí. Bueno, mucha gente anotándose para participar a las 11, antes que nos vamos, vamos a hacer el sorteo. Dos, ¿eh? Hoy tienen dos. Tienen suerte, Doc, para ganador o ganador. Así que enganchense ahí en nuestro canal de YouTube, Noticiero Canal 7. ¿Vamos a hacer la primera pausa? Dale, ya volvemos. Construimos viviendas y más familias construyen su hogar. A través del Instituto de Vivienda y Urbanismo de Jujuy, llevamos adelante obras de viviendas e infraestructura en las localidades de Purmamarca, La Quiaca, Puesto del Marqués, Abrapampa, Calilegua, Palmasola, San Pedro, Palpalá y San Salvador de Jujuy. Recordá que para participar de los próximos sorteos, debes registrar o actualizar tu inscripción en el IBUJ. Más información en ibuj.gov.ar. Instituto de Vivienda y Urbanismo de Jujuy. Jujuy
con la gente. Para el Día del Niño, Musimundea lo grande en nuestras sucursales y en musimundo.com. Aprovechá hasta un 20% de descuento y hasta 24 cuotas fijas con crédito Musimundo. Y empezá a pagar recién en septiembre. Musimundo, parte de tu mundo. En Jujuy, brindamos soluciones ambientales, sociales y económicas en materia de residuos sólidos urbanos. Logramos conformar 3 nuevas cooperativas de personas ex recuperadoras de los basurales que hoy prestan servicios en las plantas que administra y opera Girsu Jujuy. De esta manera garantizamos la restitución de derechos y la recuperación de medios de vida. Con el apoyo del Banco Europeo de Inversiones, vamos camino a un Jujuy verde. Tus residuos tienen un nuevo destino. Girsu Jujuy. Jujuy. Con la gente. Tal vez jamás le prestaste atención a tu detergente, pero la nueva fórmula de Cif va a reformular lo que pensabas sobre ellos, porque vas a conocer una fórmula única con tecnología Bioactive que te harán desengrasar en una sola pasada, rindiendo hasta un 30% más. Wow. Cámbiate a Cif Bioactive. Seguí estas recomendaciones para prevenir incendios en tu hogar. Revisa cables mal instalados o pelados. No sobrecargues enchufes. Desconecta aparatos que no usen. No dejes ropa, muebles o cortinas cerca de braseros, velas y estufas. En las cocinas, revisar las instalaciones de gas y cerrar la llave de paso después de usarlas. Cuidado con las velas. Tenelas siempre a la vista y apagalas al salir de la habitación. Mantén limpia las hornallas y no dejes productos inflamables cerca del fuego. Agenda los números de estas dependencias. Jujuy con la gente. Este Día del Niño, regalarles a tus hijos momentos inolvidables y eso que tanto desean. Te prestamos 1.500.000 pesos en el acto. Comunicate con nosotros por WhatsApp al 11-33-37-84-86. Con Federal llegás siempre. Federal. El mosquito vive en nuestras casas, patios y balcones. Sobrevive a las épocas de frío. Sus huevos se crían en cualquier recipiente que pueda acumular agua. Subsisten en el invierno y nacen cuando hace calor. Para prevenir el dengue, hay que tapar, vaciar y cepillar periódicamente los recipientes que acumulan agua durante todo el año. En épocas de frío, también actuamos contra el mosquito. Jujuy con la gente. Copacabana, trago marijuca y le invité. Ella estaba como un cuadro puesta contra la pared. Me acerqué y le dije al oído en portugués. Meu coração está cheio de alegria. Coração está cheio de alegria. Baile funk pra todas as meninas. Bebado até o amanecer. ¿Me escuchás? Te cuento. De lunes a viernes, la primera hora. La mejor mañana. El puente informativo. Deportes 630. GPS. Sin vueltas. LW8. Donde Jujuy se escucha. Cerrá tu jornada sabiendo todo lo que sucedió en el día. Noticias 7, segunda edición. De lunes a viernes, a partir de las 20. FM Trópico 97.7. Mirá, sentí, escuchá, habla. Tu voz es parte de nosotros. Subite a este viaje donde juntos compartiremos historias de vida, historias inspiradoras, porque somos más fuertes cuando caminamos unidos. Vos sos esa generación que tiene voz, esa que representa la cultura, el arte, el deporte, esa construcción de un futuro mejor. Generación con Voz. Llega a la pantalla para traerte nuevas oportunidades.
Jujuy canta. Las mejores voces de nuestra provincia en una emocionante competencia. $1,000,000 y la posibilidad de presentarse en el Festival de la Peña Colorada 2024 en San Pedro de Jujuy. ¿Quién será el próximo ídolo jujeño? ¿Quién será la voz de Jujuy canta? Sábados, 21 horas, por Canal 7. Aire Libre, todos los miércoles después de las noticias, segunda edición. Magazine que te acompaña con lo que necesitas saber de lunes a viernes a las 9. La información, teniendo en cuenta que esta semana se dio a conocer en el boletín oficial el cierre de esta institución, hablando del INADI y la importancia, ¿no? Y el golpe duro que da a la sociedad, teniendo en cuenta la tarea que realizaba. Es por eso que dialogamos con el exdirector, hablamos de Soriano, ¿no? Justamente que se refirió a este tema. Exactamente, y realmente fue un perjuicio para todos, además de trabajadores que han quedado sin su fuente laboral. Destacó que por mes se recibían entre 25 y 30 denuncias, principalmente de los sectores, por ejemplo, de la diversidad sexual, de los discapacitados y también de las comunidades originarias. Nosotros recibimos este decreto ayer a la noche, en el boletín oficial. Claramente es un duro golpe hacia la sociedad en general, hacia el pueblo de Argentina, porque estas políticas nacionales lo que está haciendo es dejar gran parte de la población y muchos sectores fuera de la igualdad, de la inclusión. Entonces esto hace que retrocedamos un montón, de paso atrás lo que veníamos haciendo, ¿no? Así que me parece bastante triste y bastante desolado a la misma vez por el abandono hacia los sectores más desprotegidos, hacia la sociedad en general, en camino que veníamos al tema de la igualdad. Bien. ¿Cuántas personas quedan sin trabajo a partir del cierre del INADI acá en Jujuy? Bueno, nosotros hasta que la última vez que tuve
estaban todos los trabajadores y trabajadoras, la asesora y la asesora. Hoy prácticamente hace dos semanas quedaba una sola asesora trabajando, pero un tema administrativo solamente, no el tema que atendiendo directamente lo que es la denuncia por discriminación o racismo en la provincia. Prácticamente estas políticas de accionar hacia un mundo, digamos, de igualdad, eso se acabó a principios de este año prácticamente. ¿Cuántas denuncias recibían ustedes por racismo, por discriminación aproximadamente cuando estaban en función? Nosotros aproximadamente un promedio entre 25 y 30 por mes en el año pasado, específicamente de las poblaciones de las comunidades originarias, de los sectores LGTB, de las personas con discapacidad. Y uno se pone a pensar en estos sectores, ¿no? Y dice, ahora, si ya de alguna u otra forma se encontraban casi, digamos, desprotegido el año pasado, hoy uno no ve la forma del Estado que se le vaya a acompañar. Momento de recorrer parte de la provincia porque desde aquí nos vamos hasta Abrapampa. Y por eso los saludamos a Marcelo Lamas. ¿Cómo estás, Marce? Bienvenido. Hola. Hola, chicas. ¿Cómo están, chicas? Buen día. Sí, acá estamos. Contentos nuevamente de volver a conectarnos con ustedes. Y para ponerles en contexto, chicas, esta semana ha sido una semana bastante inestable, con fuertes ráfagas de viento y muy frío, muy frío, más que nada en la mañana y en la noche también acá en la ciudad de Abrapampa. Hoy, por ejemplo, yo creo que es el día más frío, menos 11 grados, la mínima. Actualmente ya estamos con 3 grados y también tenemos alerta amarilla por ráfagas de viento que van a estar llegando a 45 kilómetros en la hora, chicas. Así que bastante inestable, ¿eh? Mira, si no es, hay un dicho que dicen acá, si no hay viento en Abrapampa, no es agosto. Mira vos, claro, lo caracteriza. Claro, si no hay viento en Abrapampa, no es agosto, así que bueno, esta semana estuvimos con la alerta amarilla de fuertes ráfagas de viento. Hoy se extiende también la alerta por ráfagas de viento y en horas de la tarde va a comenzar a partir de las 13 horas y se va a extender hasta las 19 horas, es lo que dispone el Servicio Meteorológico Nacional. Perfecto, Marcelo, y también tuvieron actividades con respecto a la semana de la lactancia materna, si bien se está trabajando, por lo menos acá en Jujuy, durante todo el mes, ¿ustedes tuvieron la semana? Así es, Mariana, bueno, desde el 1 de agosto al 7 de agosto, mundialmente, ¿no?, se realiza lo que es la semana de la lactancia materna. Se ha realizado charlas de concientización en el nosocomio local de acá de Abrapampa. También se ha realizado talleres en el SIC de la ciudad de Abrapampa. Y ayer ya finalizó con una charla abierta, podríamos decirlo, una muestra de stand ofrecida por los chicos de la carrera de enfermería de primero y segundo año que pertenecen al IES número 1 de Abrapampa. Fue una charla bastante productiva para todas las mamás primerizas, para todas las futuras mamás también, qué tan importante es, ¿no?, la lactancia materna. Y además tenían aperitivos, le ofrecían arroz con leche, el lanchi, también algún café. Y también se estaba tomando controles de signos vitales y peso y talla. Perfecto. ¿Y también tuvieron actividades religiosas? Sí, también tuvimos actividades religiosas. Bueno, se ha conmemorado las fiestas patronales en honor a San José, el patrono del pan, del trabajo. Y hay muchos devotos que obviamente han asistido primero que nada a la luminaria. Primero se efectuó la misa que fue a las 19 horas, ofrecida por el cura párroco Pedro Martínez. Terminó la misa y ya la gente ya está acostumbrada, porque esto se viene realizando años atrás. Termina la misa y se hace una luminaria en donde se reúnen todos los devotos a San José y están ahí compartiendo, disfrutando de los amilantes, los toritos. La verdad que es una fiesta muy linda porque hacen una fogata con leñas en donde se reúne la gente y bueno,
Por suerte el tiempo acompañó en horas de la tarde, porque claro, el viento empieza de las 13 hasta las 7 de la tarde, y ya después pasa a las 7 como que ya un poco mejor el tiempo. Entonces, bueno, la gente acompañó, hubo espectáculos, hubo danza por parte de Suyana Takiri, es un ballet folclórico que tenemos acá en Abra Pampa, que siempre están participando. También hubo espectáculos musicales, estuvo Abelardo Lamas, el Huicho, el Mataco Huicho estaba ahí, estaban, bueno, algunos artistas de renombre que estaban ahí haciendo deleitar a toda la gente de su música también, así que una fiesta bastante linda. Y después, bueno, el día central fue el 7 de agosto, en donde, bueno, se realiza la misa en horas de la mañana en la iglesia Nuestra Señora del Rosario, y después la procesión, ¿no? Así que mira, ahí estamos viendo las imágenes, hubo baile de saya también, los caporales con bajas temperaturas, igual calientan el cuerpo bailando la saya. ¿Y tiene algo que ver con los miércoles culturales, Marcelo, o es otra actividad la de los miércoles? La de los miércoles culturales es otra actividad, chicas. Como les recuerdo que cada miércoles del mes de agosto, los chicos de las instituciones, de las escuelas primarias, realizan los tradicionales miércoles culturales. Esto es la antesala de lo que se viene, la serenata y la fiesta aniversario de Abra Pampa. Ayer, el miércoles, comenzaron ya con los primeros ciclos de los miércoles culturales, y en este caso le ha tocado la inauguración a la escuela primaria 245. Comenzó a las 7 de la tarde, tuvo la participación, los protagonistas son los alumnos de la institución de primero a séptimo grado. Los docentes se encargan de preparar una danza por parte de los chicos, alguna canción instrumental, todo referido a la Pachamama y referido al aniversario 141 de Abra Pampa. Qué importante, qué lindo todas las actividades, mucha convocatoria, la comunidad siempre se acerca y apoya, ¿no, Marcelo? Sí, Belén, tremendo, es mucha convocatoria. El agosto cultural en Abra Pampa es muy particular, ya que se realizan actividades culturales, eventos gastronómicos, espectáculos musicales, eventos sociales, y haciendo la antesala de lo que se viene para el aniversario de Abra Pampa, que va a ser el 30 y 31 de agosto, serenata, desfile, un montón de actividades, así que chicas, desde ya las comprometemos para que vengan a Abra Pampa. ¡Ay, buenísimo! Tenemos que ir, Belú. Sí, tenemos que ir, no conozco, así que sería como una linda oportunidad, ¿no?, para conocer. El tema es la temperatura. Bueno, pero 11 grados bajo cero, dice ahora. ¿Y qué se ponen ahí, Marcelo? Acá, por ejemplo, algunas personas usan unicornio, ¿viste? Esas, todo un osito calentito. ¿Y allá? Y no, acá utilizamos lo más tradicional. Estamos con los guantes de fibra de llama, medias también de fibra de llama. La gorra, camperas polarizadas también, chalecos tejidos también a mano por las abuelas. Bueno, eso es lo que utilizamos, claro, nosotros también. Bueno, vas a zafar ahí. Las ruanas, digo, estoy pensando qué me voy a llevar. Ruanas, todo. Térmica, sea térmica, cancán. El unicornio nos llevamos. Yo les recomiendo, chicas, que cuando lleguen se pongan las polainas tejidas, obviamente, tejidas de llama. Sí. Y pongan, obviamente, la bufanda también con material fibra de llama, todo referido acá a la pampeña. Así se sienten Abra Pampeñas. ¡Ay, qué lindo! Me encantan las polainas. Es que, viste que dicen que hay que mantener los pies calentitos. Sí. Y que después ya el cuerpo puede resistir, digamos. Vas a resistir, frío. Sos resiliente. Y otro tema después, la altura. Ahí, Marce, ya tengo un combo complicadito, pero para la zona. Sí, el tema de la altura, chicas. Vas a tener que esperar con algo ahí. La coca. Bueno. La llevo coqueando desde acá. Sí, sí. Se tiene que poner
aclimatizarse con la hoja de coca, un par de hojas, un acullico acá y listo. Con eso ya andan de 10, chicas. Genial. Bueno, vamos está. Tomando ¿Encontraste nota. ¿Encontraste algo más? No, esas dos. Ya sé que el día 29 comienzo a alimentarme livianito. Sí, claro. Para prepararme. Así es, hay que alimentarse livianito, sí, para aclimatizarse con la altura de la puna jujeña, ¿no? Y bueno, les comento también otra de las... En este caso sería una noticia más que nada policial, podríamos decirlo, porque se sigue buscando a Luciano Raimundo Vilte, y en este caso los familiares están ofreciendo $500,000 de pesos de recompensa. Quien dé información certera, quien lo haya visto, que bueno, están buscando todavía, que se ha perdido el 10 de junio y todavía lo siguen buscando. Así que esto es una noticia policial. Otra noticia policial también, que se están realizando muchas estafas telefónicas. En este caso, los delincuentes te ofrecen maples de huevo a un precio accesible. Sí. Te ofrecen el maple a un precio muy bajo. Entonces, a tener en cuenta toda la ciudadanía, porque no caigan en esto, ¿no? Ha pasado una señora que ha contactado conmigo y me dijo: Marcelo, quería que comuniques esto a través del programa de Canal 7. Se comunicaron con ella, le ofrecieron maples de huevo a precios muy bajos y ella accedió, digamos, le pidieron, o sea, te voy a mandar los precios a precios accesibles, tenés que mandarme un código. Ella le mandó el código y ahí le hackearon el Facebook. Claro. Y entonces, perdón, el WhatsApp, le hackearon el WhatsApp. Ella me comentó que vio esa información de promoción de huevos a través de las redes sociales, a través de Facebook, y se contactó a este número y ahí fue como empezó la estafa telefónica, ¿no? Y de ahí los delincuentes empezaron a pedir transferencias a sus familiares, a su hija, a su familia. Entonces, bueno, eso también quería anunciar para prevenir, más que nada a las personas mayores de edad, ¿no? Que por ahí... Sí. No toman mucho la dimensión de las redes sociales. Ni códigos, ni link, nada hay que pasar. A veces también se han dado casos que se hacen pasar por referentes, representantes de alguna empresa, puede ser luz, agua, gas, y te dicen se va a cortar el suministro, pero para que retome rápidamente tenés que enviarnos este código. Nada, no mandar nada. Dejar que... No mandar nada. Exactamente, porque si no ahí es donde aprovechan y te hackean, sobre todo el WhatsApp, ¿no? Con todo tu contacto. Así es, Mariana. Así que a tener en cuenta, hay varias personas que, bueno, se dedican a delinquir así con estafas virtuales, más que nada las personas mayores de edad, así que atento ahí las señoras y señores mayores de edad, que tengan mucho cuidado. Sí, y bueno, no solo mayores. Claro, sí, todos. Y esta recomendación es el doble cifrado, ¿no? De seguridad del WhatsApp más que nada, porque justamente por ahí uno en esto de que quiere buscar precios, no se da cuenta, tienen claramente la manipulación y todo el tipo de estímulos para uno poder acceder a eso. Bueno, si por ahí vas a caer, tener la posibilidad de que te alerta justamente el WhatsApp y evitar, ¿no?, esta situación. Exactamente, Mariana, Belén, así que bueno, esto queríamos concientizar a toda la provincia de Jujuy, que bueno, se está viendo muchas estafas virtuales, así que a tener mucho cuidado, en especial, bueno, como decían ustedes, todas las personas, ¿no? Sí. Siempre hay uno que por ahí no toma en cuenta la dimensión. Claro, uno está apurado haciendo algún trámite, otra cosa, te llega algo así, inmediatamente, digamos, no te pones a pensar y no lo relacionás. Cuando lo estamos hablando al tema es como que todos estamos atentos. Por eso claro. Estos delincuentes aprovechan esas situaciones, ¿no? Cuando uno está medio en otra sí, cosa. Sí, seguro, sí. Cualquiera puede caer en esto. Así que está bueno siempre las advertencias y sobre todo el modus operandi, ¿no?, que sí, tienen. Tal cual. Bueno, y ahora para finalizar, chicas, les comento la actividad que tenemos hoy, ¿sí? Hoy se va a estar realizando una actividad denominada Talento Barrial. ¿De qué se trata? Esto es un espectáculo gastronómico presentando talentos musicales, danzas, ritual a la Pachamama. Va a estar a cargo de del barrio La Nueva Esperanza, así se llama el barrio.
Esto se va a llevar a cabo en el Centro Cultural Guillermo Yampa. A partir de las 19 horas van a comenzar con el ritual a la Pachamama. Es una nueva actividad cultural también, gastronómica y musical, que se va a estar llevando a cabo el día de hoy, ¿no?, en el Centro Cultural Guillermo Yampa. Hoy también va a ser la final de la Copa Abrapampa de la Asociación de Básquet Abrapampeño. Esto va a ser en el Polideportivo Municipal. El día sábado tenemos la continuación del Campeonato de Veteranos en el Estadio Reinaldo Dionisio y también la continuación del Campeonato Copa Ciudad Abrapampa de la Liga Abrapampeña de Fútbol. Y el domingo va a haber una actividad denominada Reciclando en Agosto, entrega de bolsas ecológicas a cambio de botellas, a cargo de la Secretaría de Obras Públicas y Medio Ambiente, y a las 10 de la mañana, continuación de la Copa Abrapampa, de la Liga Abrapampeña de Fútbol, y a las 10, la vuelta de la Liga Juvenil de Fútbol en el Estadio Reinaldo Dionisio, a cargo de la Dirección de Deporte. Así que un fin de semana con muchas actividades culturales, deportivas, y el ritual a la Pachamama por toda Abrapampa. Bueno, Marcelo, muchas gracias por toda esta información. Que tengas un lindo finde. Un beso. Igualmente, chicas, que tengan un buen viernes. Saludos para ustedes y para todo el equipo de Mañanas Informadas. Y será hasta otro momento. Chao, gracias. Bueno, y tenemos que hablar también de lo que dejó la temporada del dengue, casi o alrededor de 14.000 casos acá en la provincia de Jujuy, y desde el Ministerio de Educación alertan e incentivan a comenzar con la limpieza en estos momentos para poder recibir la temporada que viene sin inconvenientes. Exactamente, seguimos en alerta, en vigilancia y sobre todo tomar conciencia, ir preparándonos porque también estamos próximos a las temperaturas elevadas. Por eso dialogamos con la directora que nos brinda más detalles, Gabriela Rebollo. Bueno, venimos trabajando todo el año, ya lo que veníamos hablando desde un principio, que hay que pensar en dengue todo el año. Ahora, por suerte, no estamos sin casos ya hace varias semanas, que venimos sin casos confirmados. Sin embargo, se mantiene la alerta y la sospecha y la vigilancia de manera activa. Bien, ¿con cuántos casos cerró esta primera temporada aproximadamente? Bueno, aproximadamente 14.000 casos. Fue lo que cerró la temporada 2023-2024. ¿Ya se están preparando para la próxima temporada? ¿Termina el frío y hay que trabajar de nuevo en el dengue? Así es. Ahora es el momento donde tenemos que centrarnos en todas las acciones de prevención, el descacharrado, de prepararnos justamente para tener la menor cantidad de focos de criaderos de mosquito. ¿Cuáles fueron las zonas más afectadas en la temporada anterior? Bueno, en esta temporada que finaliza tuvimos la zona más de los valles, ¿no? Centro y Valle, Perico, San Salvador, El Carmen, fueron las zonas con mayor cantidad de casos que tuvimos. Diferencia de años anteriores, donde era más la zona del ramal. ¿Y este año o cuando comience esta nueva temporada van a trabajar en esa zona o en general? Y en toda la zona, todo lo que es Valle y Ramal, por una cuestión climática, por una cuestión de que también cómo se fue a lo largo de todo el país, ¿no? Modificando, cómo fue variando y el tema del mosquito en sí, su ciclo de vida y cómo se vio que en zonas donde nunca hubo casos han empezado a aparecer, es pensar en eliminar todos los posibles focos. Vamos a hablar ahora de comida, música y baile porque preparan 3 días de los tradicionales hornitos en referencia y en relación al 23 de agosto. Como cada año, el municipio de San Salvador de Jujuy se prepara para conmemorar este 23 de agosto la gesta heroica del éxodo jujeño con diversas actividades como la tradicional marcha evocativa, la Feria de la Comida Regional, conocida como Hornitos, entre otras propuestas culturales propias del mes de agosto. El director de Cultura de la Municipalidad, Joaquín López, brindó detalles acerca de las propuestas que planifican desde la comuna, algunas de ellas que ya comenzaron de cara a esta conmemoración. En este sentido, recordó que las actividades comenzaron con la primera edición de los Pre-Hornitos, un certamen competitivo pensado para poder generar posibilidades a los nuevos valores,
artistas emergentes de la música y la danza de raíz folclórica, de la cual resultaron 6 ganadores y 3 menciones quienes participarán en los tradicionales hornitos. La Feria de la Comida Regional, más conocida como Los Hornitos, se realizará 22, 23 y 24 de agosto en inmediaciones del Centro Cultural Manuel Belgrano, ex estación de trenes, evento que contará con una importante grilla de artistas. Este año vamos a contar con artistas renombrados, incluso artistas nacionales como Barrio Nuevo, Claudio Sosa, Tomás Lipán, Coroico, entre otros. También habrá un grupo de la provincia de Salta. Fueron las novedades que dieron a conocer desde la Dirección de Cultura de la Municipalidad de la Capital. 3 días a recordar y agendar, 22, 23 y 24 tradicionales hornitos en Jujuy. Y ahora es momento de ver cómo va el avance de las obras en la Ciudad de las Artes. Por eso nos vamos con Cristian Mamani. Hola, ¿cómo estás? ¿Cómo estás, Mariana? ¿Cómo estás, Belén? Sí, nosotros estamos acá en la Ciudad de las Artes porque hay un avance muy importante de obra. Aparte también están visitando algunas autoridades y haciendo un recorrido a esta Ciudad de las Artes que está ubicado en Ciudad Cultural. Y para tener más detalles, vamos a hablar con el arquitecto Andrés Percons, quien es de CAF. ¿Cómo le va, arquitecto? Muy buenos días. Bueno, cuéntenos un poco qué avance de obra están llevando acá en la Ciudad de las Artes. Muy buenos días. Tenemos el 75% de avance de obra. Yo soy el director general CAF. En realidad, trabajo para el Ministerio de Educación en la Secretaría de Crédito Educativo. Perfecto. ¿Cuándo ya estiman que se van a empezar a tomar clases en estas instituciones, en este edificio? En principio, la idea es poder arrancar el ciclo lectivo del año que viene adentro de esta institución. Son 5 instituciones educativas distintas que van a albergarse en estos 2 módulos grandes y la escuela de cine en el rincón aquel. ¿Capacidad para cuántas personas tienen estos edificios? Tiene aproximadamente capacidad para 2.500 alumnos por turno. Eso es impresionante, digamos, tiene realmente, además va a solucionar el problema que tenían 4 educaciones institutivas porque la otra es nueva. Y en cuanto a las características técnicas, ¿qué tiene de moderno o para resaltar estos edificios? El proyecto es realmente muy lindo, ha sido un proyecto articulado con la Secretaría de Planeamiento del Ministerio de Infraestructura, de la provincia de Jujuy también. Son prácticamente 9.000 metros cuadrados y responde a todos los parámetros que establece CAF para poder realizar las construcciones. Eso significa que son ambientalmente sostenibles, son edificios sustentables, incluyen plantas fotovoltaicas, se tiene en cuenta climáticamente el funcionamiento del edificio para que consuman la menor cantidad de energía. Tiene un montón de cuestiones novedosas, además está implantado en un lugar realmente muy lindo y cuando hagan una recorrida por adentro del edificio van a ver que además es paisajísticamente muy lindo. Desde adentro se puede vivir el exterior y realmente va a nuclear a todos los artes en un solo lugar. La inversión que han tenido para realizar este proyecto, ¿de cuánto es aproximadamente? No, la inversión va a llegar aproximadamente a unos 3.000 millones de pesos, digamos. Aproximadamente. Todavía falta, después de los desacoples que hubo a fines del año pasado en economía, eso después repercute de manera directa en la obra y se va a ver cuando se haga. Esto, en la medida que se van pagando los edificios, se va actualizando el valor de la obra. Y sobre el final va a haber una nueva actualización que tiene en cuenta lo que es diciembre del año pasado. Entonces no tenemos un monto fijo establecido, pero son prácticamente 3.000 millones de pesos. Están en la etapa quizás más difícil, que es dar los detalles, ¿no?, al edificio. Siempre pasa con las obras, digamos. Las obras, hasta el 75%, que es el momento en donde estamos, la obra gruesa, eso avanza fácil y rápido, y el último 25% es el más complejo porque tiene todos los detalles. Entonces ahora faltan rubros que son muy importantes, como las corrientes débiles, porque los edificios además disponen de toda la modernidad, están conectados, tiene planta fotovoltaica que
hace que el consumo sea menor y también tiene acondicionamiento de aire, es completito, es súper moderno. Súper moderno. En cuanto a la planificación posterior, llegadas de colectivos y demás, ¿eso se va a tratar después, digamos? Eso se va a tratar después porque además este un ejemplo y una manera moderna de tomar lo que es la educación, porque van a funcionar 5 establecimientos adentro de un mismo predio. Dentro de los 2 módulos grandes hay 4 instituciones que comparten alguno de los talleres. Entonces, en principio, para que el edificio funcione, se va a generar una superintendencia que tiene que regular y acomodar los espacios para que no haya superposición de tarea entre las distintas instituciones educativas. Entonces, es un trabajo mancomunado, muy importante, y trabaja todo el Ministerio de Educación en favor de este edificio, para que después funcione correctamente, para que se pueda mantener, para que esté siempre limpio, para que los chicos puedan aprovechar y disfrutar este espacio. Además, por las características de las instituciones que vienen, usted va a tener educación media y superior. Entonces hay gente de distintas edades, realmente es un proyecto muy hermoso. Perfecto, muchas gracias, arquitecto. Gracias a ustedes. Bueno, Mariana, también ya está presente la ministra de Educación, la ingeniera Miriam Serrano. Nos vamos a acercar también para dialogar con ella. ¿Cómo le va, ministra? Bueno, muy buenos días. Muy buenos días, muchísimas gracias. Realizando un recorrido acá en la Ciudad de las Artes, una obra realmente muy, muy bonita, ¿no? Sí, la verdad que estamos acá con los ejecutivos del Banco de Desarrollo América Latina, CAF, que nos están acompañando para poder visitar los avances de la obra que se llama Ciudad de las Artes, acá en Ciudad Cultural. Muy contento porque está avanzando muchísimo, va a albergar a 5 escuelas de arte. Además va a tener todos los espacios que los chicos necesitan para poder llevar adelante su formación no solo pedagógica, sino también una expresión artística con talleres de cerámica para la parte de teatro, la parte de dirección de cine. Muy contentos, va a ser creo que una gran oportunidad, no solo para poder desplegar nuevos trayectos formativos, sino que también nuestros estudiantes puedan llevar adelante sus expresiones artísticas. Bien. Ayer también estuvieron inaugurando algunas instituciones educativas. Sí, en el día de ayer tuvimos acompañando al señor gobernador y a las autoridades que nos visitan y también autoridades del Ministerio de Economía de Nación, la inauguración de 3 obras, el Instituto de Educación Superior en Perico. La verdad, una obra muy demandada y necesaria para la ciudad. El Centro de Formación Profesional número 13 Damas Mendocinas en Palpalá, un centro de formación con muchísima expectativa en cuanto a la formación laboral de nuestros jóvenes y adultos. Y en la ciudad de Tilcara, el colegio, la Escuela de Arte número 49, un colegio que venía funcionando en lugar prestado y muy chiquitito, y hoy tiene un lugar muy lindo. Y la verdad que el cierre de la jornada fue muy interesante, bueno, los chicos nos brindaron un concierto de música que ellos realizan, muy contentos, muy emocionados. Estamos trabajando muchísimo y seguimos apostando a la educación pública. Muchas gracias, ministra. Mariana, hay también funcionarios, Cristian, a nivel nacional que han llegado. Te escucho, Mariana. Yo te quería preguntar, pero bueno, me parece que se fue la ministra, si esas 5 escuelas que va a albergar incluyen las que ya están o son 5 más. Ya volvemos enseguida con la ministra, porque justo aprovechamos que está Susan con nosotros, que es una funcionaria de CAF, si no me equivoco. Ella ya nos va a contar bien el puesto. ¿Cómo te va, Susan? Bueno, tu apellido y tu cargo. Hola, yo soy Susana Ellán y yo soy la representante de CAF, el Banco de Desarrollo de América Latina y el Caribe en Argentina. Contanos un poco, ¿cuál es el motivo de tu visita? Nuestra visita aquí, bueno, a Jujuy, venimos bastante, ¿no? Y el motivo de esta visita, pues, porque tenemos programas con la gobernación de Jujuy, con la provincia de Jujuy, y sobre todo para el fortalecimiento de la infraestructura y la calidad educativa a través de PROMACE. Entonces, venimos a la inauguración de institutos de secundaria, institutos de formación profesional, y también para hacer seguimiento a obras emblemáticas como esta, la Ciudad de las Artes. Bien, están en la construcción también de escuelas, llevan un total de casi 100 escuelas financiadas por CAF. Por la CAF, no sé si son 100 todavía, pero bastantes. Me parece que todo esto empezó antes de la pandemia. Ha sido un programa de muchos años. Es un programa que para nosotros como CAF, que estamos en 23 países de la región, es emblemático, a través de una provincia que tiene un compromiso muy férreo y firme y sostenido con la formación de sus ciudadanos. Bien.
Bien, esto y que vos vengas a ver el avance de obra, quizás da más crédito a la provincia para poder continuar trabajando juntos. Bueno, la intención de las visitas es también ir viendo el nivel de ejecución de la obra en base a lo que estaba prometido. Y con la provincia de Jujuy... ¿Estamos cumpliéndolo? Sí, sí, es muy buen ejecutor la provincia, el Ministerio de Educación, a nivel de la gobernación, planificación, el equipo de arquitectos, a pesar de que ha habido dificultades, siempre han ido cumpliendo, y esto de cumplir con los hitos es bueno a la hora de... Estamos aquí también con colegas del Ministerio de Economía, de Nación, a la hora de justificar nuevas operaciones, esto siempre juega a favor de Jujuy. Perfecto, muchas gracias. Muchas gracias a todos. Bueno, Mariana, ahí ya han comenzado a hacer la visita, así que ustedes observaron, hay visitas de autoridades nacionales, también representantes de CAF, la ministra de Educación, Miriam Serrano, también el arquitecto a cargo de la obra, con quien hablamos al inicio, ¿no?, de esta obra de la Ciudad de las Artes, con un avance aproximado de un 75%, y la intención es que estas cinco instituciones que van a empezar a funcionar acá ya inicien con el ciclo lectivo del 2025, así que tienen que finalizar esto hasta enero o febrero máximo, cosa que ya en marzo empiecen a tomar clases los chicos, y muchos se preguntaban también cómo van a hacer con el tema de los colectivos. Bueno, esto se va a planificar posteriormente porque seguramente va a haber una modificación en los recorridos, habrá que hablar con las empresas de transporte para que lleguen a este lugar, ya que van a funcionar cinco instituciones educativas en este predio. Un predio muy grande y muy lindo, realmente, sí, una obra hermosa, ¿no? Exacto, bueno, bien lo que decís, ¿no? Un desplazamiento importante, ¿no?, de matrícula, teniendo en cuenta de estas futuras cinco instituciones. Exactamente, Belén, así que en este sentido, esto va a traer también de que todas las instituciones que se dedican a las artes, a la cultura, puedan estar juntas en un predio. Esto me parece que le da más conexión y quizás puedan trabajar en algún punto en conjunto también, claro, ¿no? Así es. Bueno, muchas gracias, Cristian. Ahí está, adiós. Un beso, un saludo. Se quedó ahí pensando, Cristian. ¿Qué pasó? ¿Ahí quedó? ¿Ya se fue? Sigue ahí. Ahí está. Bueno, le mandamos un beso a Cristian, que nos mandaba toda la información al respecto de esta ciudad que está pintando. Ayer estaban pintando todos los obreros, tuve la oportunidad de estar caminando por allí. Claro, por este recorrido que están haciendo las autoridades, tan interesante. Realmente una obra increíble. Sí, ¿no? Muy, muy impactante. Bueno, y un poco conociendo también de a poco la finalidad, porque muchos vemos la construcción y decimos, ¿para qué estará destinada? Bueno, cual. Aquí nos brindaba Cristian toda la información. Y vamos a cambiar de tema, vamos a hablar de lo deportivo, porque decíamos que Gimnasia se prepara para lo que va a ser el partido del domingo, 16 horas, cuando visite a Patronato, un Patronato que viene con muchas bajas para recibir al Lobo Jujeño, y vamos a ir repasando un poco lo que tiene en mente el técnico Matías Módolo. ¿Por qué? Porque hablamos que la única variante justamente en la valla, porque Alan Sosa, ya jugador de Tigre, ya firmó, entonces quien va a aparecer y tiene la oportunidad de estar cubriendo los tres palos, haciendo su debut oficial, porque no ha tenido la oportunidad de estar en un partido oficial con la casaca albiceleste, Joaquín Vigo es el que va a estar a cargo allí en el arco. En la defensa se mantiene, no habría otras modificaciones. Bruno Palazzo, Guillermo Cosaro, Nicolás de Matei y Facundo Rizzi. Agustín Palavecino, Hugo Soria, Jorge Juárez, Francisco Molina, el polaco Menéndez y Mauro Albertengo. Igualmente ayer probó el técnico con una variante, apareció en la alineación, hablamos de Axel Abed, que viene de convertir en el último encuentro por Mauro Albertengo, pero todo igualmente indicaría que la única variante va a ser en la valla obligada con Joaquín Vigo. Van a estar viajando hoy a la noche, 21 horas, el árbitro del encuentro es Maximiliano Macheroni, va a estar acompañado por Alejandro Schnerler, asistente de dos, Sebastián Osudar. El cuarto árbitro es Mariano Agli. Mucha expectativa, recordemos que Gimnasia viene de 7 partidos que no pierde. Por el otro lado, Patronato hace 3 encuentros que no logra sumar.
realizan los preparativos para el toreo de la Vincha, este encuentro gran, que tiene gran convocatoria, quiero decir, un encuentro muy convocante. Exactamente, es por eso que tenemos una comunicación importante para conocer justamente cómo se están preparando. Lo saludamos a Enrique Cruz, presidente de la Comisión Pro Templo. ¿Cómo está, Enrique? Buen día. Bienvenido. Buen día para toda la audiencia de Canal 7 y la audiovisuales. De aquí de Casa Bingo, gracias a Dios, todo bien. ¿Cómo van los preparativos? ¿En qué etapa están? Y bueno, hoy ya estamos con el tercer día de la novena, ¿no? Que están realizando todas las instrucciones día a día, que se empezó el día 7 con la escuelita número 270. El día de ayer estaba la escuela secundaria, y así que hoy, bueno, hoy están los chicos de catequesis. Ajá, ¿y cómo van a seguir? Y estamos todos los días a día, digamos, hasta llegar al 14, que va a ser que va a empezar ya los festejos, ¿no? Principales, digamos, el 14 y 15. Claro, y Enrique, aproximadamente, ¿cuántas personas piensan que van a estar llegando este año, teniendo en cuenta lo convocante que es esta fiesta, que llega gente de distintos puntos del país y también del mundo? Sí, se habla entre 8 a 10 mil personas, ¿no?, que nos van a estar visitando, ¿no?, porque la verdad que hace mucho que no llegamos a un registro. Sí. Y si Dios quiere, este año vamos a poder hacer un registro para que podamos tener un archivo, digamos, ¿no?, de cuánta gente llega a nuestra comunidad. Claro, ¿y cómo están planificando esas jornadas, tanto del 14 como del 15? Las actividades están programadas ya desde el 14, ¿no? Estamos con al mediodía, recibiendo hoy a los promesantes de distintas localidades. También tenemos la presentación, ¿no?, de los promesantes, Samilante y Banda de Sicuri, que vienen de la Quebrada y de la Puna, ¿no? Y que también tenemos la entronización a la Santísima Virgen de la Asunción, y eso lo hacemos a horas 12. Exacto. Bueno, es una fiesta muy convocante, quería decir eso al principio, y la verdad que fue creciendo año a año, Enrique, y ustedes se van preparando también para eso, para recibir cada vez más visitantes. Es así. Ahora, esta vez, bueno, es la primera vez que me está tocando hacer esto. Ajá. Y bueno, hemos juntado, ¿no?, con la gente de las comisiones que tenemos aquí en nuestra comunidad, como ser el centro vecinal, la comisión Pro Templo, también estaba la comisión de aborigen y el club Incabindo, y también tuvimos la oportunidad de juntarnos con el señor intendente, con la gente del gobierno, con la directora de la gobernación, que está la señora Analía. Gracias a ella pudimos también llegar hacia el gobernador para que podamos juntarnos entre todas las instituciones y gente del gobierno y el intendente, podamos hacer esta actividad de la mejor manera, ¿no?, para que todos los visitantes, la gente que llegue a nuestra comunidad, se pueda llevar un bonito recuerdo. Exactamente. Y en eso hemos podido coordinarlo, y bueno, hasta el momento vamos teniendo un buen apoyo de todo, ¿no? Claro, y sobre todo esto de seguir, ¿no?, con esta tradición, con lo importante, lo que significa, ¿no?, esta fecha para todos ustedes, para la provincia, lo que tiene en torno, ¿no?, dar y seguir dando a conocer. Sí, eso es lo que nosotros queremos hacer, ¿no? Queremos hacer a que todas las cositas que se puedan mejorar o hacer, que se vaya haciendo, ¿no?, para que el día de mañana se vaya creciendo, vayamos demostrando muchas más cosas de nuestra localidad, ¿no? No solamente que se haga el día 15 de agosto y venga el turista el día y se pueda volver, ¿no? Estamos también viendo esas cosas para que puedan venirnos a visitar casi, bueno, el transcurso del año, ¿no? Claro.
Claro, y tengan lugar donde alojarse, se amplíe quizás la gastronomía y todo lo que incluye al turismo. Sí, en eso lo que estamos enfocándonos, ¿no? Pero ahora, gracias a Dios, hay ahora hospedajes, hay hostería, en donde se pueden llegar, ¿no? El visitante y bueno, puedan ser aquí bien atendidos. Claro. Qué bueno, Enrique. ¿Se le recomienda a la gente tratar de alojarse el día anterior para disfrutar toda la jornada? ¿Cuáles son las recomendaciones? Sí, sí, eso es lo que queremos ahora, que se lleguen ya desde el 14, como te comentaba. Sí. Ya empezamos desde el mediodía y también, ¿no? Ahí está la gente del centro vecinal, ¿no? Organizando una chayada, una carpachada, digamos, en la plaza central, y donde, bueno, se presentarán varios copleros para cantar, ¿no?, ese día en la Pachamama. Muchas actividades muy lindas, y hay que tener en cuenta también que el Toreo de la Vincha se realiza, es en el único lugar de Argentina que se realiza en medio de una fiesta, si se quiere, católica, porque bueno, las fiestas patronales de Casabindo son en honor a la Virgen de la Asunción. El Toreo de la Vincha, la danza de los amilantes, todas estas actividades tan tradicionales de ustedes, Enrique, y de nosotros, obvio. Es así, sí, sí, por ejemplo, a las 20 y 30... tenemos la celebración de la misa de la víspera con ofertorio a cargo del grupo de jóvenes del Dulce Corazón y la tradicional de danza de los amilantes, los toritos, caballitos, cuartera y la banda de Sicuri, ¿no? Y después tenemos a las 21 horas la tradicional luminaria con juegos artificiales. Y también la presentación, ¿no? Hay una presentación de una banda de acá de Casabindo, que es la Virgen de la Asunción, digamos, ¿no? La bandita. Y después tenemos la apertura, rescatando algo de que capaz que ya no lo veníamos haciendo, y en este año lo vamos a implementar, ¿no? Que vamos a hacer la serenata, ¿no? A la Virgencita de la Asunción, que eso va a estar dando comienzo a las 21 y 30, con la apertura de la serenata, ¿no? Eso van a estar, también va ahí, junto a eso, va a estar la coleada de los corderos, y eso van a estar a cargo de todas las comisiones, ¿no? La comisión del centro vecinal, la comisión del aborigen y el club Incabindo, que van a estar ellos incluidos en esto, para que puedan demostrar de la mejor manera y hacer que esto siga creciendo año a año, ¿no? Exacto. Bueno, felicitaciones, que sea un éxito este año, que les salga todo muy bien. Enrique, gracias por esta comunicación. No, gracias a ustedes, le esperamos el día 15, el 14 ya, digamos, el 14 y 15, ¿no? Y también tenemos ahora este año, por ejemplo, también queremos avisarlo, ¿no?, a todos, a algunos invitados que son fanáticos de los toros, de los toreros. Este año también estamos implementando de hacer un homenaje, ¿no?, a uno de los toritos que viene toreando hace 5 años ya. Y bueno, este año hace como su último año, digamos, de ingreso a la plaza, y le estamos haciendo un tipo de homenaje que él hará la apertura, que se llama El Toro Nieve. Yo sé que salió por varias partes, ¿no? Ya le conocen varios, así que bueno, El Torito Nieve va a hacer la apertura de este gran toreo de la Vincha. ¿Se despide después de cuántos años? Ya este año cumple 5 años el torito ingresando a la plaza, ¿no? Siempre salía como uno de los campeones, digamos, que daba hacía mucho furor, digamos, dentro de la plaza. Así que bueno, este año los ganaderos, ¿no?, de la familia Colkin nos dice que bueno, que este año es el último año que ingresa el torito, y bueno, a eso pasa eso. Hicimos esta decisión, ¿no?, que el torito ingrese, que sea el primero que haga la apertura, digamos, del torero de la Vincha. Pero muy bien, claro, un gran homenaje entonces. Gracias, Enrique. Sí. No, gracias a ustedes, y bueno, espero que lo puedan difundir para que ahí lo está pasando ya los programistas. Bueno. Y bueno, lo esperamos a toda la gente linda que quiera llegarse,
que lo van a pasar unos bonitos días, que aquí te esperamos con los brazos abiertos, ¿no? Perfecto. Enrique Cruz, entonces, con nosotros acá en Mañanas Informadas, presidente de la Comisión Pro Templo, y Mañanas Informadas va a estar presente en Casa Exacto. Lindo. No solamente que vamos a poder ver todo lo que ocurra, sino, bueno, por la pantalla de Canal 7, cada momento nuevamente van a estar allí todo el equipo que está planificando para divulgar, difundir esta gran fiesta que convoca no solamente a turistas de aquí nacionales, sino también turistas internacionales que se llegan de distintos puntos. Así es, y cada año que suma cosas. Ahora este año con la serenata, la despedida del torito. Así que bueno, muchos éxitos entonces. Y antes de irnos a la pausa, les recordamos a ustedes que estamos sorteando bingo. 12 van en esta jornada, así que no se olviden, ¿no? Ustedes... de ahí sí, está. Que aparezca, mirá, acá viene. Acá, uno para Belu. Vamos a sortear entonces, antes de la despedida, tienen que poner nombre, apellido, número de documento, y acá tienen todo lo que se llevan, 40 millones en efectivo en premios. Sorteamos el domingo 11 por Canal 7 de Jujuy a partir de las 19 horas. Y les damos los últimos minutos porque cuando comencemos el próximo bloque... Ah, se va se ahí. Van, se van, exactamente, así que... No esperamos el final, ¿eh? No. Entonces, comenzamos el próximo. Hay que apurarse, hay que apurarse. Así que hacemos rápido la pausa, le damos el tiempito y vayan allí a nuestro canal de YouTube, dejen los datos correspondientes. Obras para la familia jujeña. En Agua Potable de Jujuy, trabajamos sin descanso para brindar el mejor servicio en todo el territorio, esforzándonos para llevar agua de primer nivel a cada hogar de la provincia. Gracias a obras importantes en el Puente Paraguay, el Arroyo Las Martas, Río Blanco en Palpalá, El Ceibal y muchos otros lugares, estamos mejorando la calidad de vida de la familia jujeña. Agua Potable y el Gobierno de Jujuy están presentes y comprometidos con ofrecer el mejor servicio, trabajando para que cada jujeño tenga acceso al agua que merece. Agua Potable de Jujuy. Jujuy, con la gente. Para el Día del Niño, Musimundé a lo grande en nuestras sucursales y en musimundo.com. Aprovechá hasta un 20% de descuento y hasta 24 cuotas fijas con crédito Musimundo. Y empezá a pagar recién en septiembre. Musimundo, parte de tu mundo. El mosquito vive en nuestras casas, patios y balcones. Sobrevive a las épocas de frío. Sus huevos se crían en cualquier recipiente que pueda acumular agua. Subsisten en el invierno y nacen cuando hace calor. Para prevenir el dengue, hay que tapar, vaciar y cepillar periódicamente los recipientes que acumulan agua durante todo el año. En épocas de frío, también actuamos contra el mosquito. Jujuy, con la gente. Todo lo que vivís durante el día llega a cada parte de tu casa. Los virus y bacterias también. El nuevo Cif aerosol desinfectante con tecnología Bioactive y fragancia biodegradable elimina el 99,9% de virus y bacterias. Cif, la marca número uno en limpieza, ahora también desinfecta. Seguí estas recomendaciones para prevenir incendios en tu hogar. Revisa cables mal instalados o pelados. No sobrecargues enchufes. Desconecta aparatos que no usen. No dejes ropa, muebles o cortinas cerca de braseros, velas y estufas. En las cocinas, revisar las instalaciones de gas y cerrar la llave de paso después de usarlas. Cuidado con las velas, tenelas siempre a la vista y apagalas al salir de la habitación. Mantén limpia las hornallas y no dejes productos inflamables cerca del fuego. Agenda los números de estas dependencias. Jujuy, con la gente. Experiencia Tributo 2024. Rock and Pop. Una noche con las mejores bandas. Tributo de Argentina. The Beach Mode, Roxette, Generation, Soda Stereo, Gustavo Cerati, AC/DC, George Michael, Ben Shop Boys y Narigos Verdes. Sábado 7 de septiembre en la vieja estación. Anticipadas en Fiction, Belgrano 616, en Passline.com y tuentrada.com. Invita a Canal 7 de Jujuy y FM Trópico.
La seguridad es una prioridad. Ya está en funcionamiento la nueva cárcel de Chalicán, con una capacidad de alojamiento para 650 internos, 6 pabellones y uno de ellos especial para máxima seguridad. Un centro de monitoreo con 197 cámaras, detector de metales, rayos X, cerco perimetral de máxima seguridad, 4 torres de control y alumbrado exterior. Esta nueva cárcel cumple con las normas internacionales sobre derechos humanos. Jujuy, con la gente. Copacabana, trago marijuca y le invité. Ella estaba como un cuadro puesta contra la pared. Me acerqué y le dije al oído en portugués. Meu coração está cheio de alegria. Coração está tá cheio de alegria. Baile funk pra todas essas meninas. Bebado até o amanhecer. Noticias 7, desde siempre acompañando con la información a todos los jujeños, de lunes a viernes a las 13 horas. Llegó el momento, rápidamente vamos a ingresar a nuestro canal de YouTube, Noticiero Canal 7, y se van los bingos, que los tienen que retirar los ganadores. Ya decimos, hoy hasta las 13:30 van a tener tiempo, así que rápidamente, sí. Hoy porque el sorteo aquí. Es el domingo, vamos ya, a ver, ahí, aquí, Sabrina Leguizamón, 7:43, Sabrina Leguizamón, primera ganadora. Muy bien, Sabri, te llevas tu bingo. 40 millones en efectivo a repartir. ¿Vamos con el otro? Vamos, tiramos, ¿vale? La ruleta. Ya. A ver, no, que vaya. Vamos. Ahí. Muy bien. Fabián Mamani. Todo el documento completo, 3:10, termina. Así que recordamos, Horacio Guzmán 496. No se olviden, tienen que
venir con el DNI en mano. 13:30 es el horario para que lo retiren. Hoy sí o sí, porque esto se juega el día domingo. Bingo Club Zapla, domingo 11 a las 19 por Canal 7 de Jujuy. Rapidísimo, también abrimos esta pausa activa en Mañanas Informadas. Soy un ritmón, digamos. ¿Estás preparada para capulear? No. Sí, ya, pero vamos a preguntarle. Estamos con Isaac Laura. ¿Cómo está, Isaac? Bienvenido. Hola. ¿Qué tal? Buen día. Gracias por la invitación. ¿Cómo surge esta música? ¿Qué es el gapul? Bueno, gapul es un estilo de baile que es de los principios del 80. Te cuento un poquito que, bueno, es un sello discográfico que traía música de Europa y lo distribuía acá en la Argentina. Y bueno, se puso de moda y entonces pues, acá, bueno, todos le llaman música gapulera. Sí. En realidad incluye varios géneros, ritmos, ítalo, dan, high energy y otro. Es el gapul. Bueno, te cuento, yo en el ambiente de la música estoy desde chico, cuando tenía 10 años, 11 años. Chiquito. Claro, mi hermano mayores bailaban cuando se puso de moda el break dance, más o menos comienzo del 80. Sí. Bueno, veían las películas, hacían las piruetas, giraban de cabeza, rodillas, y yo como imitar a mi hermano mayores también lo hacía. Y bueno, después había un desafío entre barrios antes. Yo soy San Pedrito, hacíamos desafío y bueno, practicar de baile y acrobacia. Y después han hecho un concurso ahí en la Federación, el año 86, 87, concurso provincial de Break Dance, que lo hizo Radio Nacional. Le fue bien. Y al año siguiente, creo que el 87, que hicieron el concurso en la Española. Entonces ahí era mayor la exigencia y ya se preparaban mejor. Y aparte de los bailes que hacían como el Break Dance, ya se agregaron otra acrobacia. Aparte de baile también, ¿no? Después acrobacia, flifla, mortal, pirámide, vuelta al mundo. Ah. Es en la década del 80, donde había muchos grupos de antes. Todos los barrios estaba de moda. Los grupos de antes que se destacaban eran de Moreno, los Cats, los Verdugo de la Noche, los Lobos. Me acuerdo de tantos grupos, los Sombras. Yo integraba los Sombras. Ajá. Me acuerdo cuando tenía 12 años. Y bueno, después se siguen haciendo los concursos. Me acuerdo que después se hizo en el Club Independiente. Después en algunos boliches también se hacían los concursos en Bancá, en CEU, donde también yo participaba. Después se cortó un poco esto. Después ya cambió la música. Después ya comenzaron los 90. También yo estuve en los concursos de los 90. Pues, específicamente hablando del 80, después en el 2012 han resurgido con la escuela de baile. Claro. Que resurgió y se abrió una escuela que se llama Academia Remember, que convocó a tres bailarines de la época, que me acuerdo que era, bueno, Pachi de Palpala, del Electro Rock, Pica de los Jackson y Pum Pum de los Sombra. Y ahí ha resurgido con esa escuela, se empezó a multiplicar. Ya aprendían algunos, ya ponían esa escuela y hoy en día son más de 20 escuelas. Claro, es un ritmo que sigue vigente, ¿no? Y que tiene mucho atractivo más allá de la edad, que por ahí uno puede convocar un rango etario, pero todos se animan, ¿no?, a bailar. Claro, sí, ¿no? De toda edad. Yo, por ejemplo, tengo alumnos de 20 años hasta 70, 75 años van a bailar. Mira qué bien, qué bueno. ¿Y dónde das clases, profe? Yo estoy dando ahora en la municipalidad. Yo empecé dando clases el año 2018. Di clases en muchos barrios, en centros vecinales, en Malvinas, Barrio Grano, Chingo, Luján, en Alto Comedero, en la Marina Virte, en la Fuerza Aérea. Y actualmente estoy en la municipalidad, donde hay mucha convocatoria. Y se puede adaptar, digamos, el ritmo de acuerdo a la persona, a las edades. Claro. O sea, mis clases son tranquilas porque tengo mucha gente de mucha edad. Claro. Entonces yo generalmente hago lo básico nomás. ¿Qué será lo básico? Porque es como mucho saltito, movimiento, o sea, también hay un desgaste. Claro, sí. Y sí, le hace bien a la gente. Gracias a Dios van y ellos me cuentan que...
que le hace bien, que es la única actividad que hacen fuera de la rutina diaria que tienen ellos. Claro. Y no ven la hora de que llegue los días de la práctica. Y además así muchos que seguramente deben tener recuerdos, ¿no? Claramente de por ahí cuando salían a bailar, porque sí, es una música que uno lo traslada, digamos, a otros aspectos. Claro, aparte de hacer actividad física, bueno, aprenden el baile y si se animan, yo también hago presentaciones, preparamos coreografía. Salimos a los boliches también. Qué bien, igual que nosotras. No vemos la hora que llegue Pausa Activa los viernes. Exactamente, y nos encanta más este ritmo. ¿Y estás preparada vos, Mariana? Más o menos. Sí, con la nota me convenció. Sí, yo creo que sí. ¿El profe ha preparado una rutina para nosotras? Sí, puedo hacer la rutina que practicamos siempre. ¿Siempre? Rutina, bueno, sí, mire que nosotras estamos pasito a pasito. Despacito. No somos tan experimentadas, pero vamos, nos gusta esto del Gapur. Si... Así que lo invitamos, profe, a nuestro... Belén Bailosa. A nuestra pista. Belén ya tiene un poquito más de experiencia. Además me gusta la música. Es como cuando uno escucha la música, es como que empieza, ¿no?, a incentivarse. Falta la luz, la bola de boliche. Para claro, la próxima, nos entonces. La de los 80. Ahí está, profe. Para que lo miren todos en casa y también se preparen justamente allí. Empecemos a posicionarnos en el hogar también. También para hacerla... nos acomodamos, corremos un poquito los muebles, sí, la mesita. Y hoy tenemos visita a tribuna atrás que también podría sumarse a esta pausa activa. Pueden bailar, claro. Y ahí está. ¿Está bien? Comenzamos, profe. Bueno, siempre comenzamos así suave nomás. Suave. Como hace un precalentamiento. Perfecto. Para adelante, con cruzado. Hacemos con el talón, ¿no? Apoyamos. Sí, con el talón. Talón. Las manos también. Lo más fácil, ¿no? Lo más básico. Claro, lo básico. Perfecto. Ahora vamos a contar tres, vamos a cruzar. Uno, dos, tres. Uno, dos, tres. Cruzamos, bien. Uno, dos, tres, cruzamos. ¿Ves que está fácil? Re lindo. El profe dice está fácil. Vamos. Y ahí vamos moviendo más. Sí. Ya vamos con un poquito más de ritmo. Ahora cambiamos despacito. A ver. Cambiamos. Hacemos esto. Ahí. Uno, dos, tres, abajo. Abajo. Uno, dos, tres, abajo. Ahí estoy uno, yendo para... Ahí, eso. Es como agarro unas manzanas, me voy pero para abajo, para adelante, ¿o no? Sí. Para adelante. Oh. ¿Sale o no? No, no. A ver. Hacemos uno más difícil, a ver. Más difícil. Vuelta, hacemos. Uno, dos, tres, vuelta. Uno, dos, tres, vuelta. Uno, dos, tres, vuelta. Uno, es que dos, tres, vuelta. Uno, dos, tres, vuelta. Vuelta, uno, dos. Ay, profe, estoy mareada ya. Sí, yo también, estoy confundida. A ver, vamos, Mari, vamos. Otro Mari, pasito vamos, más fácil. Uno más fácil, vamos. Ahí este va aumentando el ritmo, escucha. Este es re difícil. Sí, no me sale. Es como si estuviera caminando, ¿ves? Como si caminara, ahí. Belu. Para atrás, Belén, vamos. Vamos, vamos. Ahora va a hacer un pasito básico que se llama paso comisario. A ver. Esto. Cruzo y abro ahí. Ay, uy, no es muy básico, es muy difícil. ¿Cómo es? A ver, de nuevo, profe. A ver, de nuevo, despacito. ¿Cómo sería? Despacito. Cruzo por atrás. Sí. Salgo a la izquierda. Cruzo. Ah. Cruzo. ¿Salo? Sí, creo. A ver, ahora hacemos el básico. Este es el básico. Ah, este sí nos sale. Ahí. Hacemos un salto atrás. Ah, con el mismo pie, ¿no?
¿Sabes? Y esto lo bailamos una hora y media nosotros en la práctica. Ay, una hora. Yo no doy más. Necesito cambio. Hacemos patada adelante. Sí. Ahora vamos a hacer una vuelta. Tiramos. Ahora pateamos para allá. Eso, ahora para atrás. Ahí, bien, Belén. Pensá en alguien, Mariana. Tira la patada. Incentivo. Este paso está en el fácil, mira. Ahí. Bien. Ay, Dios, estoy cansada. ¿En serio? ¿Cuánto falta? Estoy agotada. En realidad, este paso yo lo hago marcar despacio, por lo que pueden, lo hacen saltado. Que en realidad ahí. No, apenas nos sale caminando, ¿no? Qué capo el bro. Ahora hacemos doble. Uno, dos. Uno, dos. Ahora descansamos. Descansamos. Ahora para descansar, profe. Estoy agotada. Hacemos atrás. Este es el que más me gusta. Ahora cambiamos el paso, caminamos. Ahí. Eso. Bien. Nos quedemos aquí. ¿Puedo meter un aplauso? Cambiamos. Derecho, izquierdo, derecho, izquierdo. ¿Ya se cansó? Esta pausa activa es eterna, Dios profe. Mío, ¿seguimos? De costado. ¿Hasta aquí vamos a ir? Vamos, Mariana, no queda nada. Vamos, vamos, vamos. ¡Ay, me muero! Adelante. Bien, bien, prof. Ay. Y esto lo hacemos una hora y media, ¿no? Ay, Dios. ¿Verdad? Y ahora, ¿cómo nos recuperamos? Venga, profe, para aquí. Ahí está. No sé quién trago va a hablar. Yo estoy agotada, Mariana. No, no, no. Es terrible. Hace falta un trago. De agua, eso, de agua. Eso, ¿ves? De agua. Bueno, depende del horario. Si tenemos en un boliche, algo también para tomar. Profe, ¿los horarios de las clases? Estamos los martes y jueves, acá en la municipalidad, de 20:30 hasta 22. Y bueno, de paso, quería agradecer a la municipalidad, que es la que nos da el lugar para que practiquemos. La municipalidad y el Consejo Deliberante. Perfecto. Son clases gratuitas, ¿no? Genial. Clases gratuitas. Para que vayas tomando nota. Bien, claro, tenemos más de 200 anotados y van 80 alumnos por día a practicar. Buenísimo. Y se lo recomendamos a todos porque la verdad, espectacular. Hay que agarrarle el ritmo y ya. Y además, yo estoy agotada. Eso me preguntan si estoy acá a pedir cambio. Pero lo bueno que tiene esto es como que cerramos nosotros el viernes con toda la pila. Sí. Porque cambiamos la energía. Este segmento justamente es para impulsar, para que realicen, para que mejoren su calidad de vida, para que busquen la actividad que quieran y justamente se impulsen a modificarse las energías un ratito. Quedamos perfectas el fin de semana. Así es. Me alegro. Nos encanta, profe. Bueno. Bueno. Nos vamos, Belu. Nos vamos. Gracias, profe. Gracias por estar. Gracias a ustedes por la invitación. Muchas gracias.
Ay, yo estoy agotada. Gracias por acompañarnos. Nos vamos bailando y nos encontramos el lunes a las 9. Chao. Feliz fin de semana.